Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí me explican con otra video review, en este caso nada más y nada menos que Leadfoot Generación 2 y Dominus Master o Master Dominus, nada más creo que se llama Dominus Pizza de Transformers Legacy de la Greken Rule Collection. Y pues sí, aquí los tenemos, ¿no? Debo decir que de los dos packs, este y el otro que era Impactor junto con Spindle, debo decir que este de acá es mi favorito personal. ¿Por qué? Porque si bien Impactor y Spinner hacen una buena mezcla de colores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacen una oleada de colores en armonía. La verdad es que al mismo tiempo, pues, a Impactor pues ya lo teníamos anteriormente. Y Spinner, ok, está bien, pero desde el modo, por ejemplo, el modo robot, nunca me resultó tan llamativo como lo hacía, por ejemplo, el molde original, ¿no? O sea que, por ejemplo, Paleotrex no fue una figura atractiva en su tiempo, por lo cual Spindle tampoco es una figura relativamente atractiva. Pero desde cuando tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de tener a este otro de acá, Ractonite nos hizo cambiar bastante la opinión de los Fossilizers, ¿no? De igual manera, Master Dominus o Dominus Master, pues también hace lo suyo propiamente y lo hace de una muy buena manera. La verdad es que ambas figuras en este caso, pues se lucen de una muy, pero muy, muy buena manera. En este caso, pues este de aquí es Leadfoot, ¿vale? Leadfoot basado en un personaje de Generación 2, personaje que fue popularizado en Dark of the Moon, por cierto. Pero aquí vemos que este cuate de acá es en sí un repintado y remoldeado de la cabeza de lo que viene siendo Mirage de Kingdom. Hablando de, vamos a irnos centrando en estas figuras de por acá, ¿vale? Primero con Leadfoot, quien en mi opinión la verdad es que fue la figura que más práctica me resultó, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente Dominus Master acarrea todavía los problemas, no tan graves como Spindle, pero igual trae esos problemas, ¿no? De las malas conexiones. En este caso, como les digo, este cuate de acá es un repintado y remoldeado de Mirage, que aquí lo vemos, y lo principal es básicamente, la principal diferencia está en la cabeza, ¿no? La cual ha sido prácticamente, es una cabeza totalmente nueva. Fuera de eso, la verdad es que ambas figuras pues están prácticamente igual en todo. Una pequeña diferencia que yo trato de hacer es básicamente este cañón de acá, que aquí lo usa en la mano y acá se lo he puesto en el hombro. Fuera de eso, realmente no hay ningún tipo de diferencia física, salvo los tonos de colores. Y también aprovechamos para, por ejemplo, el logotipo Autobot G1 por acá y el logotipo, bueno, en este caso de los Wreckers por acá. De igual manera, pues, o sea, centrándonos también en todo este rollo, Deadfoot, les digo, es un personaje nacido en la generación 2, ¿vale? Este era parte de la Rotor Force, la cual, lamentablemente, para bien o para mal, digo, el personaje como tal se transforma en un auto de carreras y le pusieron al personaje G1 una especie de rotor, ¿no? Para hacerlo Rotor Force, pero la verdad es que era el único que la verdad no encajaba. Lo que sí, muy en mi favor, yo sostengo mucho que los personajes próximamente estaríamos teniendo varios homenajes o estaríamos viendo varias figuras de Generación 2, lo cual estaría chido porque la verdad los conceptos creo que hoy en día se aprecian mucho más de lo que lo hicieron en su tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? La cabeza, sí voy a decir algo, y es que el moldeado, la cabeza, o sea, maneja el plástico que tiene, no, como que no cuaja con el resto del cuerpo. No sé si cambiaron de material o algo, pero, o sea, se siente diferente. Lo cual, o sea, es un detalle menor, pero es un detalle a comentar, ¿no? Fuera de eso, pues aquí lo vemos, o sea, los tonos acá rojos por acá, bastante padres, bastante bonitos. 93 por acá, logotipo Wrecker, ¿vale? Esa es la principal diferencia. El 93 creo yo que es por el año en el que salió, ¿vale?
Porque lo que fue el primer año de Generación 2 prácticamente fueron puros repintados, ¿no? Y aquí lo vemos, maneja unos preciosísimos tonos azules metalizados en lo que es el área de sus piernas. Y a la vez este personaje está básicamente... Cuando recién salió muchos dijeron, ah, no mames, el fan número uno de la América. Y o sea, se ve el porqué, ¿no? O sea, para quien no lo sepa, aquí en México, el América es un equipo de fútbol a quien básicamente todo el mundo putea. Básicamente es lo que es este equipo, ¿no? Y este maneja los colores de ese equipo principalmente, ¿no? Pero aquí lo vemos, ¿no? La verdad es que me gusta mucho el moldeado del rostro, ¿vale? Se ve muy padre, muy, muy, ahora sí se ve muy de caricatura noventera, pues así se ve, ¿vale? Y aquí lo vemos. En general, estéticamente se ve muy padre, muy bonito, a pesar de los colores chingame la vista de América. Y en los tonos aquí azul metálicos, la verdad es que le funcionan de una muy bonita manera, ¿no? Tiene estas armas de acá, ¿vale? En color negro y azul metálico por acá, que se ven bastante padres. El arma esta se puede zafar para poner un efecto de disparo o algo. Y también trae esta metralletita de por acá, ¿no? También se que trae aquí. Ya vieron la configuración que tengo para entre Mirage y tengo en este. Y próximamente cuando tenga a Crusher, ¿vale? La idea va a ser nada más guardar el arma aquí, ¿no? Puedes guardar una de las armas aquí. Y de igual manera posicionarlas por acá o por acá a la altura de los brazos. Pero la neta sí. La neta no es tan estable, ¿eh? A Mirage lo tengo ahí porque prácticamente no muevo. Yo no juego tanto con mis figuras. Pero, o sea, está esa opción, ¿no? Pero bueno. Pasando a temas de articulación. Aquí lo vemos. Rota 360 el brazo. Tiene movilidad hacia acá. Se ve un poco impedida por este panel de acá. Pero nada de otro mundo. ¿Vale? Rota 360 acá. Tiene movilidad hacia acá. La mano puñetera por acá, ¿vale? La cabeza puede rotar 360, muy bien, así. La cintura puede rotar 360 también, ¿vale? Y no puede hacer la banda. Bueno, así pudo, perro indio desgraciado. La clásica banda, ok. Muy bien, aquí lo tenemos. Muy bien. Ah, y las piernas pues tienen esta movilidad hacia acá. Y un rango más o menos decente de articulación en el pie. Lo que no me gusta es que estos paneles de acá que conforman la pierna en sí no tienen mucha estabilidad, ¿no? Entonces se te están moviendo constantemente. Así que es un comprimidero de paneles, pero que no te ensamblan al 100%, ¿no? Nada más para que tengan eso en cuenta a la hora de adquirir cualquier versión de este molde, ¿vale? Es un pequeño detalle, ¿no? Haciendo otras comparativas, aquí lo tenemos pues con Impactor, junto con Wheeljack y junto con Spindle en modo alterno, ¿no? Vamos a hacer una pequeña comparativa más adelante, ya que tengamos a Dominus Master transformado en su modo alterno. Con todos los de la Wreck and Roll Collection que tengo, ¿no? Y bueno, la verdad es que debo decir que este de acá es un bonito modo alterno. La verdad se ve padre, o sea, su modo robot está bastante padre. Pero bueno, vamos a proceder a la transformación. Vale, es bastante sencilla de algunos lados, complicada de algunos otros, ¿no? Ahora, para ello, vamos a levantar este panel de por acá. Muy bien. Vamos a despegar aquí la cintura, así, muy bien, estaba así, muy bien, hay que descomprimir y elevar así, ok, muy bien, despegamos acá, muy bien, las llantas hay que sacarlas de por aquí la espalda, muy bien, muy bien, muy bien, rotamos la cabeza lo más que se pueda, ahí está. Y sellamos esta pieza así. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, por cierto, esta es pieza falsa, ¿eh? Por si alguien se lo pregunta. Ok, movemos las piernas, perdón, los brazos así. Movemos los brazos así. Muy bien.
guardamos acá y guardamos acá. Alineamos estos paneles por acá. Unimos. Bien. Y esto hay que unirlo de igual manera. Bueno, mierda, esto todavía no. Todavía no. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ok, esto por mientras lo vamos a dejar hacia arriba. Muy bien. Y estas piezas de por acá. A ver, déjame acuerdo. Muy bien, ya me dio acordé. Ok, hay que alinear así. Muy bien. Muy bien. Y alineamos así. Vamos a dejar esta hacia un lado. Bien, para centrarnos en esta de acá. Ahora, esta pieza hay que liberar aquí. Muy bien. Y esta así. Ahora, ahí está. Ya me acordé. Aquí hay que hacer esto. Zafar acá, hacia acá. Alineamos aquí. Muy bien. Muy bien, así. Y esta pieza de acá hay que hacer presión. Muy bien. Y ponemos así. Muy bien. Ya tendríamos prácticamente medio carro formado hacia el frente. Muy bien. Ahora, el otro. Muy bien, movemos así. Muy bien. Muy bien, así. Sacamos el pie. Unimos acá. Muy bien. Unimos aquí. Muy bien, así. Ya nada más acá hay que bajar estas piezas. Bueno, vamos a separar aquí tantito para que nos den libertad. Muy bien. Y estas piezas ahora sí las tenemos que unir. Ahora bien, acá hay una pestaña que creo que se alcanza a ver. Y bueno, por ahí hay una hendidura. Tenemos que hacer que encajen lo más que se puedan. Muy bien. Y acá hay que conectar así. Muy bien. Que encajen lo más que puedan. Pero ahorita es una figura complicada. Pero bueno, aquí lo tenemos. ¡Listo! Leadfoot Generación 2. Rueda bastante bien. Y la neta, los colores acá se ven mamalones, o sea, sí se ven mamalones. O sea, es el básicamente el americanista por excelencia que los Transformers necesitaban. Es el Transformer naco, básicamente. Ok, rueda bastante bien. Los tonos, o sea, se mantienen bastante padre, ¿vale? Y a pesar de que las uniones no son perfectas, o eso, o yo soy muy macana para hacerlo. ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte. O sea, en general, o sea, está bastante bien la estructura. Las armas, aquí las tenemos, ¿vale? Tú se las puedes poner aquí. Muy bien, y acá. Como te digo, básicamente son las opciones que te da la figura. Y aquí tienes un Leadfoot al estilo Wrecker, tal y como se vio en las películas, ¿no? Todo armado hasta el culo. Pero bueno, aquí lo tenemos. Leadfoot Generación 2. Una muy bonita figura, bastante padre, bastante recomendable, la verdad. La diferencia del otro pack que tuvimos hace tiempo, este de acá, pues, o sea, creo que te da un aire más fresco en sí. Es un remoldeado, sí, pero es un remoldeado un poquito más original. Ahora bien, por otra parte, tenemos a este de acá, que es Dominus Master, o Master Dominus, la neta, se me va pinche nombre todo el tiempo. ¿Vale? El cual es básicamente un fossilizer. Es un poco extraño porque la ficción que hasta el momento... Los fossilizers no tienen ficción en sí. Pero la ficción que había hasta el momento estaba justificada por el hecho de que, ok, va, son animales, sí. Y son de huesos, básicamente por el hecho de que básicamente estaban en la era de Guerra de Bestias, ¿no? Pero ahora que te den, por ejemplo, a dos fossilizers que están en la era Autobot todavía, ¿no? En la era de Autobot Decepticon, pues digamos que se vuelve un poquito, no sé, raro para mi ficción. En fin, la figura aquí presente, la verdad es que toma la estructura base de Ragnonite,
pero lo resuelve de una muy buena manera, con unos tonos de colores, la verdad, bastante buenos, bastante, en algunos casos no se le llamaría más elegante, ¿vale? Ya sea por los tonos rojos, los tonos negros, o por ejemplo esos tonos como verdosos, tanto para el logotipo Wrecker como para sus ojos del modo robot. Y la verdad es que, o sea, se ve bastante chingón, quieras o no, se ve bastante chingón. También el hecho de sus armas, por ejemplo, se ve bastante impresionante. Y también por el hecho de que, por ejemplo, esta figura, si ya lo podíamos hacer más o menos con Ragnarite, ¿vale? Es, oh, mierda. Es esto. O sea, tú le puedes llegar a estirar el brazo completo, ¿vale? O sea, tú le estiras el brazo y prácticamente te quedas con un arma, o sea, cuerpo a cuerpo, bastante, pero bastante larga. O sea, ridículamente larga se vuelve un arma esta. Lo cual, la verdad, pues, o sea, se ve bastante padre, ¿no? Aparte de estas madres, que pues las puedes usar como especie de cañones o ametralladoras, que no es una, sino son dos por mano. O sea, también eso está, contrasta bastante. Es como una especie de upgrade de Ragnarite en sí, en cierta manera, ¿no? Y la neta se ve bastante padre, se ve bastante chido. Los tonos, como les digo, los tonos en general adquieren bastante presencia. Pero bueno, desde aquí lo tenemos, Dominus Master. La verdad, una muy bonita figura. Estéticamente se ve muy, muy padre. O sea, la verdad es que se ve muy, muy chingón. Ya temas de articulación, pues ya ese es otro pedillo por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a unas comparativas breves. La comparativa estándar, que en este caso es con Wheeljack, y también la comparativa de con este otro, que es Ragnarite, donde vemos, por ejemplo, diferencias. Aquí se modifica, se invierte la posición de esta pieza a como está por acá. También vemos, les digo, que estas piezas extra, ¿vale?, no están presentes acá. Y la estructura, pues, o sea, lo que es el diseño del casco, este de acá está más moderno que lo que lo hace el diseño de por acá, ¿vale? Fuera de eso, prácticamente son la misma chingadera. Así que, bueno, ya sabemos qué esperar de por acá, ¿no? Yéndonos, por ejemplo, a temas de articulación rápidamente, ¿vale? 360 por acá, movimiento por acá, muy bien. Movimiento acá, doble articulación acá, muy bien. Muy bien, sí. Está, lamentablemente está presente el tema de piezas flojas, ¿vale? Tenemos articulación acá, muy bien, tenemos articulación acá, de igual manera, ¿vale? Y aquí pues vemos que el arma pues está agregada, ¿no? Esto, lo de los, de estos, se, los colmillos de mamut se pueden, los puede disparar, digamos, de manera ficticia, o sea, se pueden retirar, ¿no? Está esa opción. Y la resto de la pieza, pues lo que es la cintura, pues trae este giro de cadera por acá, la bandam, ¿vale? La articulación acá y el movimiento aquí de los pies, ¿no? Que aquí vemos que pues casi se le quebran los pinches pies. En general, digo, un mejor molde que lo hace Spindle, ¿vale? Sin duda alguna, un mejor molde que lo hace Spindle. Lamentablemente, te digo, no es una figura perfecta, y este defecto de temas de articulaciones flojas lo vamos a ver más en el modo alterno. Ah, y también, por cierto, trae la, aparte de rotación de cabeza, ¿vale?, tiene la máscara de batalla, que esta de acá, te digo, se ve bastante padre en sí. La verdad, se ve muy, muy chingona estéticamente así. Pero bueno, vamos a proceder al modo mamut y posterior al modo armadura, ¿no? Para ello vamos a desarmar algunas piezas, desarmamos acá. En esencia vamos a armar y desarmar solo lo necesario, ¿ok? Muy bien, una vez que tenemos puesto acá, acomodamos los colmillos de mamut, ¿vale? Aquí tenemos la parte superior, lo que es la cabeza de modo mamut. Zafamos los brazos, las piernas, zafamos los brazos y ponemos acá, así, bien. Esta pieza de por acá la acomodamos acá, muy bien. Las piernas hay que ponerlas aquí,
Muy bien, así. Y perfectamente podríamos dejarle una cola extraña, pero y bastante larga, pero no. Desconectamos acá. Y la parte de enfrente, vamos a ver, qué rollo. Ok, estas piezas de acá, muy bien, que formaban los brazos de modo robot, ahora van a formar las patas delanteras del modo dinosaurio. Sin embargo, han de recordar la articulación de la bestia, estaba así, muy bien. Hay que despegar, .com, y volver a conectar acá, así. Muy bien. Hacemos así y volvemos a conectar aquí. Muy bien. El otro lo hacemos igual. Muy bien, conectamos acá. Que estéticamente todo lo que tenga que ver con los huecos quede hacia adentro. Muy bien. Acá. Y acá. Muy bien. Y listo, mis amigos. Tenemos a Dominus Master, ¿vale? En su modo mamut. Bastante, pero bastante padre estéticamente. En sí, el tema de los fossilizers, o sea, se veía muy, muy padre. Se me hace un concepto novedoso. Se me hace un concepto, pues digamos, relativamente nuevo, ¿no? Porque sí hemos tenido bestias robóticas. Hemos tenido bestias orgánicas. Hemos tenido animales, hemos tenido dinosaurios. Hemos tenido todo tipo de bestias, ¿no? Dentro de tanto en la era G1 como en la era moderna, ¿no? Pero algo que no habíamos visto era el tema de los fossilizers, el tema de los robots convertidos en huesos. Se me hizo una novedad, se me hizo algo bastante curioso y estéticamente estaba bastante padre. El tema de que fueran desarmables también es otro punto bastante chingón. Pero bueno, la verdad es que este cuatrocito por acá está bastante padre. Lo que sí no está tan padre es que es esto. Esta pieza de por acá está ridículamente floja, ¿vale? Así que, y se zafa a la menor provocación, literalmente, o sea, ahí está. O sea, no me hagas quedar mal, hijo de tu pinche madre. Ok, o sea, pero sí tiende mucho a zafarse, ¿no? O sea, nomás hago la pinche review, ahí está, ¿ves? O sea, realmente se zafa a la menor provocación. Esto hace que literalmente la figura se vuelva inestable, ¿vale? Entonces, se vuelve difícil de recomendar. Lo que sí, la pinche figura puede abrir la mandíbula, eso sí. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Y trayendo figuras para la comparativa, estos son, en mi muy humilde y venenosa opinión, las figuras que valen la pena. Realmente son las que siento que están bien, están chidas, o sea, se ven bien, ¿vale? Porque lo que es Hound, por ejemplo, Bulkhead para mí no trae caso, a pesar de que sí mejora bastante. En otro caso, porque yo ya me conseguí la versión de la web 1 de Legacy. O sea, para mí ya no trae caso esa figura. El otro, ¿qué era? No me acuerdo, o sea, era uno de los pinches jumpers. Tampoco trae vale la pena porque, o sea, viene en colores Diaclón. Y a mí no podrían importarme menos las figuras Diaclón. Y la neta, no me acuerdo. Ah, el Springer. Colores del juguete para mí valen verga. ¡Blasfemista! ¿Cómo te atreves a decir algo lógico en la casa de Dios? Pero bueno, estas son las figuras que, en mi humilde opinión, de la Wreck-N-Roll Collection valen la pena. Ahora bien, para lo que es el tema combinado, vale, vamos a ver qué chingados vamos a hacer. Ok, separamos acá. Bueno, no, lo de una vez lo hacemos todo junto. ¿Por qué? Porque chinga tu madre. Ok, hacemos esto por acá. Muy bien, lo hacemos así, muy bien, rico y sabroso. Muy bien, unimos las patas así. ¡Y pequeño! Muy bien, unimos así. Muy bien. Si ustedes llegan a ver que yo llego a batallar con esta chingadera, la neta, les digo, yo no hago esto de las combinaciones. La neta, casi no lo hago. Lo hice cuando recién empezó a salir, cuando era una novedad todo este pedo. Pero hace mucho que ya, pues no lo hago, la neta. Entonces, de ahí dos que tres dificultades que tengo, ¿no? Para este tema de estas figuras. Ok, vamos a poner las mandíbulas estas. Bueno, los colmillos de,
de mamut por acá. Y por acá. Muy bien. Vamos a conectar aquí en la espalda esta madre de por acá. Muy bien. No sé, o sea, siempre me han gustado este tipo de trucos al estilo, ¿cómo te lo puedo decir? O sea, al estilo Doctor Octopus. Siento que están chingones. Lamentablemente seguimos con el pinche problema, ¿no? Ahí está. Vale, y se ve bastante grande, por cierto. Ok, ahora, ¿qué hacemos con el resto de piezas? Bueno, las que nos puedan servir en cierta manera, ¿no? Vamos a poner estas piezas aquí. Y esta, a ver, creo que esta iba así. Y si no, la neta, me estoy inventando un arma más chingona. De todos modos. Ok. Y ponemos esto acá. Bueno, no, la neta, no va así. La neta no me acuerdo cómo va esta madre. Y déjame ver. Y bueno, tras habiendo checado ya, bien. Es que le digo, no combino las pinches figuras yo, la neta. Ok, puedes tú hacer esto de por acá. ¿Vale? Que te queda con una especie de cañón. Y ahora, el del toro son todo esto, queda así, ¿no? Y pones esta pieza de que era la trompa del elefante, ¿vale? Y se suponía que tenías que dejarle los pinches picos estos de por acá, pero la neta se me hacen bien pedorros, o sea, por ahí, ¿no? O sea, es un arma tan masiva para que tú le pongas estos picos, o sea, que son cuerpo a cuerpo. Así que yo decidí, bueno, ponerle, ¿por qué no? Las metralletas. Y ya nada más conectamos acá. Vale, ahí que ensamble, a ver. A ver, vamos a hacerlo por acá. Ahí está. Ok, más o menos. Ahí está. Y de hecho es curioso que, porque trae este diseño, ¿vale? Básicamente solo en este brazo se puede poner esta arma. ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. Leadfoot. Combinado con Master Dominus. Así se llama el personaje. Ok. Aquí lo tenemos alineado. Bien padre. Bien bonito. Y aunque digo, esto de acá ya es una pendejada. La neta. Lo que sea de acá, quien sí es una pendejada. Pero, o sea, tienes tú tus opciones, ¿no? De juego, de la jugabilidad de... Si algo reconozco es que la jugabilidad de los Fossilizer es bastante superior a la de los Weaponizer y a los Modulator. Eso sí, de este, a lo mejor no son las mejores figuras, a lo mejor no son las figuras más chingonas, pero el tema de los Modulator se ve padre, ¿no? Y creo que ahora le están pegando bastante en el clavo con estas figuras acá de los pendejos estos, los Junkions, entonces... Pues ahí hay una opción bastante buena y bastante divertida, ¿no? Pero por mientras, centrándonos en este pack, la verdad es que esto es un pack, a diferencia del anterior, ¿vale? Que se compra bajo reservas, ¿no? Este es el único pack de la Rock and Roll Collection que yo, a modo personal, me animo a recomendar, ¿ok? A Bulkhead mejoró un chingo los tonos de colores, la versión esta de la Rock and Roll Collection. Pero solamente te recomiendo comprarlo si de plano no tienes el Legacy regular. Así de plano. ¿Ok? Porque en sí es una mala figura. Esta de aquí es la única. Es el único set que yo puedo, me animo a recomendar de la Wreck and Roll Collection. Para bien o para mal, pero ese es mi veredicto. Pero bueno, mis amigos, ya sin más que decir, yo soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima. ¡Chao! And hope we've made you happy.